sounds of your words crashing into me. ¿Sueles desempeñarte? Medio centro defensivo o central. ¿Qué esperas de esta nueva etapa en el Elense Pro Inas Tour? Nada, pues espero seguir mejorando y aportar cosas al equipo para lograr el objetivo de la permanencia. En estos primeros días en el club, ¿cómo te has sentido? ¿Qué tal con los compañeros? Nada, muy bien, me cogieron bien, con los brazos abiertos y muy buena gente y nada, espero que siga así. El objetivo del club es mantenerse. Por lo que has visto estos días en los entrenamientos y el domingo en el partido que jugaste, ¿crees que se logrará? Sí, además somos mucha gente y eso creo que es bueno para el equipo, mucha competencia. Y creo que si vamos todos a una, que se logrará tranquilamente. Has dado un salto de categoría. ¿Cómo te encuentras físicamente? Bueno, es que vengo de un tiempo sin entrenar, llevo un mes así un poco parado, pero bueno, pues creo que cogeré la forma rápidamente y que podré ayudar al equipo. El domingo debutaste frente al Llanes. ¿Cómo viste el encuentro? Nada, vi un partido como casi todos los de tercera, igualado, en el que los pequeños detalles deciden el partido. Y al final, mira, en el 90 y algo tuvimos nuestra recompensa. El domingo viene uno de los favoritos de esta liga, el Sporting B. ¿Cómo se afronta el partido? Nada, pues lo afrontamos con ilusión y con muchas ganas, y aunque sea uno de los gallitos de la categoría, pues intentaremos hacerles frente con nuestras armas. Buenas noches, Cabaniñas. Finaliza la semana de entrenamientos y lo próximo es el enfrentamiento de este domingo frente al filial del Sporting. ¿Cómo se afronta? Bueno, afrontamos la semana, está claro, con repletos de moral después del triunfo importantísimo de la pasada semana en Llanes, pero bueno, tenemos los pies en el suelo y sabemos que el domingo es un nuevo partido, 3 puntos a disputar contra un rival que sabemos que está en la zona clasificatoria pues bien situado para intentar incluso optar por la primera posición, y que sin duda, pues bueno, que nos va a poner las cosas difíciles y va a ser un partido que vamos a tener que estar muy centrados y muy, muy metidos en, ya te digo, en él durante el tiempo que dure, porque sabemos que es un, como te estoy comentando, un rival duro y que tenemos que poner los 5 sentidos en el partido para poder conseguir nuestro objetivo, que es poder vencer el partido. ¿Un pronóstico para el encuentro? Bueno, pronóstico en teoría
la teoría la marca que el Sporting B es favorito para ganar el partido por el hecho de que, bueno, está clasificado, como te digo, en tercer lugar y aspirando a meterse en jugar liguilla de playoff, con opción a incluso jugarse el primer puesto del campeonato. Y nosotros, pues, estamos todo al contrario, en la zona de abajo, los terceros. Sí que es cierto que empatados a puntos con el cuarto y muy cerquita del quinto por abajo, y estamos ahí a todos a tiro de piedra, con lo cual entiendo que va a estar muy, muy competido hasta el final, tanto por arriba como por abajo la competición. Pero bueno, ellos en principio son los favoritos a vencer el partido y serán los que tengan esa presión de tener que vencer el partido, porque, bueno, nosotros vamos a salir dispuestos a, como todos los domingos, intentar conseguir los tres puntos, como te digo, en juego. Nosotros no vamos a renunciar a ello. Creo que en el partido de ida que disputamos en Mareo fuimos, yo creo, unos dignos competidores al rival. Le planteamos un partido muy serio y al cual se tuvo que esforzar y poner todo el ímpetu el Sporting B para poder sacar los tres puntos adelante. Y bueno, tenemos que, al menos el domingo, tenemos que salir con las mismas ganas y actitud que salimos en Mareo hace unos tres meses. Y yo estoy convencido que si nosotros somos capaces de salir metidos en el partido y con esas ganas e intensidad que se está mostrando, que se mostró durante toda la semana al grupo, pues plantaremos batalla al rival y por qué no, poder sacarle el mayor rendimiento posible, que en este caso son los tres puntos en juego. El partido va a ser televisado en directo, algo a lo que no se está acostumbrado en tercera división. ¿Crees que esto puede afectar en algo al desarrollo del partido? Bueno, el partido es la primera vez en la historia del club que se televisa. Yo creo que eso tiene que ser ya otra fuente de alimentación en cuanto a motivación a los futbolistas. No solo por el hecho de ya el público que venga al Sotón, sino por todos los espectadores a nivel de no solo de Asturias, porque como está la tecnología ahora, pues se puede ver desde, como digo yo, todas las partes del mundo la retransmisión prácticamente. Entonces, pues seguro que seguidores asturianos que estén en otra población que no sea Asturias también lo seguirán a través de, seguramente, de internet, y aparte de la gente de la audiencia que pueda seguirlo a través de Asturias. Y eso al final, pues yo creo que puede ser también una motivación de cara al futbolista que bueno, que vean sus cualidades a través de más gente, no solo los que asisten al partido, que se den a conocer un poco a la gente en general, tanto el futbolista como el club. Es importante, como todos, es un partido que, bueno, como te digo, es histórico para el Lenense por la primera retransmisión, y ojalá esperamos y deseamos que todavía pueda ser el encuentro más sonado con una victoria nuestra, que, como te digo, vamos a luchar por ella desde el primer minuto hasta el final. Y estoy convencido, como te digo, que los chicos están entrenando muy bien. Estamos, yo creo, en un momento de la temporada en el cual ellos saben la importancia, todavía aún así, mayor de los puntos. Y tengo que decir la verdad que se nota mucho en cuanto a intensidades. Es cierto que nunca ha habido bajas intensidades en los entrenamientos, pero quizás ahora, por un poco influyente, quizás por la victoria del pasado domingo, quizás por el rival que nos venga, por el partido televisado, o porque simplemente los chicos se ven que son capaces de que podemos salir de esa situación, que ahora mismo estamos en descenso. Pues sí, es cierto que la gente va a estar muy motivada, y vamos, ante el primero, ya por nosotros mismos, porque necesitamos los puntos por la situación que nos aprieta. Segundo, por el rival que tenemos enfrente, que es todo, pues todo un lujo jugar contra este tipo de rivales, en los cuales siempre se aprende cuando se juega los partidos contra ellos, y siempre hay que competir al 100%. Y tercero, evidentemente, porque es un hito histórico, como bien decíamos, el partido televisado.
y la primera vez que al Enense se le va a televisar un partido por la cadena autonómica y se transmite en directo. Entonces, hombre, ojalá que sea con victoria nuestra, para dedicárselo no solo al público en general y a nosotros mismos y a los socios, sino a aquella gente que está fuera de Asturias y que también sufre por el Enense y que está también aquí desde otras partes de España, desde otras partes de España, también apoyando a este club y haciendo todo lo posible para que realmente este proyecto salga arriba. Y yo creo que por ellos también tenemos que intentar realizar un gran esfuerzo e intentar dedicarles ese triunfo. Y esta semana se cerró el mercado de fichajes y se incorporaron dos futbolistas, Quique Moreno y Conor. ¿Qué crees que pueden aportar al equipo? Bueno, Quique ha llegado esta semana, ha llegado a mitad de esta semana. Ya en lo que hemos visto entrenando, pues se le ve bien, se le ve en forma, se le ve que puede estar a disposición del domingo poder entrar, incluso en la convocatoria que daremos mañana sábado a media tarde. Pero bueno, está claro que cuando se traen a esos futbolistas es para intentar mejorar el plantel lo mejor posible, ¿no? Intentar ese tipo de carencias que podamos tener en la plantilla, intentar con ellos pues afrontar lo que resta de temporada con, como te digo, con una mayor garantía en cuanto a cubrir puestos. Y bueno, en el tema de Conor, pues bueno, el tema de Conor nos llega la semana que viene y bueno, esperamos que Conor todavía pues no ha llegado a Asturias, y sí que hemos mantenido conversaciones con él, telefónicas y demás, y bueno, sí que es cierto que viene con mucha ilusión, al igual que Quique, y creo que pueden aportar a este equipo una mayor ilusión todavía, si aún si cabe, de este grupo que ya está aquí durante todo el año. Hemos tenido que ver muchos partidos de ellos, hemos intentado pues bueno, optar por estos jugadores, y teníamos la verdad una lista bastante grande de futbolistas para poder traer en ofrecimientos, y gente que nos interesaba, que hemos estado haciendo el seguimiento durante todo este tiempo. Pero bueno, al final hemos optado por ellos dos porque creemos que son los dos futbolistas más completos para lo que nosotros ahora mismo necesitamos, que pueden venir al Enense con todas las circunstancias. Y bueno, ya te digo que muy contento de momento con la experiencia de este chico, de Quique, que en los dos días que lleva aquí con nosotros, y espero sinceramente que tanto Quique como Conor, vuelvo a insistir en ello, nos aporten una mayor digamos, holgura en la plantilla, y sobre todo pues bueno, un mayor rendimiento aún si cabe con esta gente que está luchando aquí desde el principio de año, y que yo creo que, como digo, soy optimista a la hora de que pienso que junto con ellos se va a sacar este objetivo que tenemos de cara a final de temporada.